puedo creer que Bumblebee regrese a Griffin Rock. Esta vez, todo va a ser perfecto para mi M.A.B. ¿M.A.B.? Mejor amigo bot. Oh, ¿hay lugar en el cartel para eso? Creo que bienvenido Bumblebee, héroe de la galaxia, es suficiente. Blades, la transmisión de Optimus Prime decía que Bumblebee no llegaría hasta dentro de 3 días. ¡Es demasiado pronto! No he aprendido a tocar un instrumento para la canción de bienvenida. ¿Se te ha ocurrido que Bumblebee tal vez viene aquí por algo importante? Visitarme es importante. Sí, ja. Yo no sacaría los globos y los sombreritos de fiesta aún. Aquí está el helio para los globos, Blades. Uy. Cody, ¿puedes llevar esto al correo por mí? Tiene que llegar hoy y tengo las manos ocupadas. Claro, hermana. Escribiste mal bienvenido. ¡Es broma! Mejor corre. ¡Guau! ¡Lindos tenis, Frankie! Son el nuevo invento de papá. Ski, knickers, zapatos para esquiar en el agua. Vamos a probarlos. ¿Quieres venir? Por supuesto. Aunque sea emocionante planear una fiesta, en momentos como este me alegra convertirme en un bote. La ciencia de mis ski knickers es simple. La suela toca la superficie del agua, luego se produce un estallido creando propulsión. ¡Oh! Y estarán en esencia patinando en el mar. ¡Wow! ¡Sí! ¡Esto es colosal! Pero eso no. Rescue Bots. Sosténganse. ¡Wow, Heatwave! ¿Ya sabes surfear? Así es como se llama. Así y también salvarnos. Por lo que estamos agradecidos. Aunque mi laboratorio no tuvo tanta suerte. ¿De dónde vino esa ola, Doc? Las posibles causas de la volatilidad del mar son muchas. Podré hacer una investigación más completa una vez que repare mi equipo. Frankie, voy a tomar prestada tu secadora. ¡El día B por fin llegó! Y las cosas son Bumblebee hermosas. Primero, daré un discurso de bienvenida, luego la canción, luego la sorpresa. Recuerda, Cody, la soga hasta que yo grite ahora. Ahora, entiendo. Luego comienzo con mi lista de las cosas que vi de beber y hacer. ¡Vi es Bumblebee! Recuerden, entre más divertida hagamos su visita, más tiempo se quedará. Ay, vaya. Preparé una poesía en honor de la llegada de Bumblebee. Código 7, código 7, pero que esto no te inquiete. Si la población tiene reglas, seguro la calamidad se arregla. Continuaría, pero no tengo rima para protocolo. Esta es mi contribución. Lo llamo Bumblebee y Optimus. Bueno, creo que puedo ponerlos después de la caminata y el álbum de recortes. Ay, todos tienen que calmarse. La visita de Bumblebee es porque Optimus lo envió. Los guerreros exploradores no tienen tiempo de vacaciones. ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! Y ahora, unas palabras de bienvenida. Es un gran honor para nosotros. ¿Qué quieres decir con que no hay tiempo para visitas? ¡Planeé nuestra semana! Oh, estás aquí para una misión. ¿Quién lo iba a imaginar? Saludos, Rescue Bots. Mi equipo ha detectado una actividad nueva de un artefacto cybertroniano en o cerca de Griffin Rock.
Estoy buscando en el océano circundante. Por favor, apoyen a Bumblebee en esta misión. Si encuentran la reliquia, infórmenme. Solo el poder de un Prime puede apagar esa tecnología. ¿Una tarea del mismísimo Optimus? Es un gran honor. Me alegra ayudar, Bumblebee. Digámosle al jefe sobre nuestra nueva misión. ¡Pero no podemos irnos ahora! ¿Cacería fósil de un artefacto alienígena antiguo? ¡Genial! Sí, ¿y qué conseguimos si ganamos esta búsqueda del tesoro? No es un juego, Cade. La tecnología cybertroniana es extremadamente frágil y peligrosa. Uy, pues entonces ustedes deberían registrar el lugar, ¿eh? Mejor te registramos a ti. Vi dice que su sensor sonará cuando el artefacto esté cerca. Ok, comencemos la búsqueda. No tan rápido, Danny. Acaban de llamarme de Tierra Firme diciendo que tu licencia de piloto expiró. ¿Qué? Claro que no. Envié mi renovación hace 3 días. Cody la puso en el correo. Iba a hacerlo, pero Frankie apareció y probamos el prototipo y una ola nos golpeó y... lo olvidé. Lo siento. ¿Hago tus quehaceres de la semana? Ah, está bien, Cody. Era mi responsabilidad. Pero si limpias mi habitación... Enviaré tus papeles. Y hasta que procedan, no puedes volar a Blades. Pero Bumblebee necesita nuestra ayuda. Además, yo soy el que hace todo el vuelo. Ella solo tendría no, que... Si alguien ve a Danny en tus controles, su licencia podría perderse para siempre. Reglas son reglas. Específicamente, regla de seguridad aérea 46306, sección 7. Pero Danny puede conducir, ¿verdad? Tal vez podría conducir con Vi. ¿Por qué me importaría compartir mi compañera contigo? Serían 2 mejores amigos conduciendo juntos. Estoy bien. No sé qué dijiste, pero eres una dulzura para conducir, Bumblebee. Poderoso, rápido y suave. Oh, disculpa, Bumblebee. ¿Ves ese campo adelante? Sí, una vez, Danny y yo rescatamos a una vaca que quedó atrapada en una cerca de alambre. Oh, y a la izquierda está el acantilado, Corny. ¿Una vez? Blades, cortemos la plática y concentrémonos en la misión. Sí. Tomemos ese camino y busquemos en lo profundo del bosque. Ah, sí, no se preocupen por mí. Yo los veré luego. Eventualmente. Parece que ya cubrimos cada centímetro de esta isla. Bueno, Optimus solo dijo que la reliquia podría estar en la isla. Tal vez él ya localizó el artefacto en alguna parte lejos de la costa. Deberíamos dirigirnos a la estación y comparar notas. ¡Ay, finalmente! ¡Oh, oh! ¡Vamos, Vi! Una vez que regresemos, podemos ver mi película favorita. Es sobre 2 amigos que viajan juntos y tienen aventuras muy, muy salvajes. Oigan, chicos. Recibí una llamada del Capitán Shaw. Una ballena está muy cerca del transbordador. Muy cerca. Papá, la ballena los hundió. La gente cayó al mar. Nos encargaremos, Cody. Aguarden, equipo. Este es un rescate aéreo y marino. Heatwave, dirígete al océano. Blades y yo te veremos allá. Pero, ¿qué van a hacer Danny y Bumblebee? Esperarán en casa con Boulder y Chase. Los vehículos de tierra son de poca ayuda en el agua. No podré presumir mis nuevos movimientos de rescate. Oye, Bumblebee, ¿qué tal un paseo por las actualizaciones de la estación desde tu última visita? ¡Ay! ¡Pero yo quería hacer eso! ¡Blades! ¡Deja de escuchar a escondidas! Las ballenas nadan tan cerca de la costa. Generalmente no lo hacen. Eso es lo raro. Cody, ¿podrías ver si Doc recolectó datos de los patrones de nado de las ballenas? Claro, Graham. Muy bien, todos tranquilos y en orden, sin empujarse. Las ballenas no comen hombres. Eso creo. Más abajo, izquierda y... ¡lo tenemos! Listo. Ahora podemos regresar a casa a convivir con Bumblebee. Primero necesitamos remolcar el transbordador hasta el muelle. ¿Se llevará mucho tiempo?
Depende de qué tan rápido empecemos. Primero la ola errática. Ahora la ballena va en dirección equivocada. Mis instintos me dicen que debe haber una conexión, pero mis instrumentos muestran lo que entre los científicos se dice: nada. Cody, ¿alguna otra llamada de emergencia implicaba alguna rareza oceánica? ¿Algunas algas apestosas, mareas alocadas? No. Bueno, la semana pasada mi papá dijo que Madeline Pinch pidió permiso para hacer una excavación submarina, pero el alcalde le dijo que no. ¡Qué bueno que lo hizo! Es muy peligroso usar equipo de excavación cerca de nuestra isla. ¿Desde cuándo acepta un no por respuesta a la familia Pinch? Le avisaremos a tu padre si descubrimos algo, Cody. ¡Ven, mi pequeño langostino! ¡Salgamos del laboratorio para pescar algunas respuestas! Eso definitivamente no estaba en nuestra agenda de actividades. ¡Sí! Así se hace, Dani. Implantaste un nuevo récord de velocidad. Buen trabajo, compañero. ¿Compañero? Pero... Disfrútalo mientras puedas, hermanita. Heatwave y yo aplastaremos tu récord. ¿Qué hay de ti, Chase? ¿Quieres acabar con ese récord? Ya que determinamos que el artefacto cybertroniano no está en la isla, creo que tengo una nueva misión. Mucha suerte a tratar de vencer a B.D., la pareja dinámica. ¿Qué? Pero... yo soy la B de la pareja, y eso es porque la B es de Blades. ¿No estás enojado, sí, Blades? Entrenamos para conducir, no creí que te importara que hiciera equipo con B. ¿Importar? ¿Por qué me importaría? No me importa. Oye, tengo una idea. Tú puedes estar en nuestros pits. ¿Eso qué significa? Te sientas en la orilla y tú nada más. No, no, no. Creo que ya tuve suficiente de eso por un día. Gracias. Ahora, si me disculpan... me espera una película de amigos. Se supone que Vi y Dani son mis mejores amigos. No entre ellos, ni siquiera me necesitan. Pero yo sí. ¡Ay! Optimus Prime. Señor, ¿qué tanto escucho? Suficiente. ¿Dónde están Bumblebee y tus compañeros, Rescue Bots? En el campo de entrenamiento. Le muestro cómo llegar. No será necesario. Tú eres el único bot que requiero. ¿Quiere salir conmigo? El destino de esta isla depende de ello. No lo defraudaré, señor. ¡Wow! ¡Optimus! No sabía que estabas aquí. ¿Llamo a mi papá? No será necesario, Cody. Blades puede darme la asistencia que necesito. Informa al jefe que estamos en una misión. ¡Él dijo estamos! ¡Yo y Optimus! Ahora somos nosotros. ¡Listo para nuestra misión! Admito que no mantener la velocidad permitida puede ser muy disfrutable. Acelera al máximo, Chase. Podemos rebasar a Bumblebee en esta recta. ¡Oh! ¡Oh! Creo que esto es a lo que los humanos llaman me dejaste colgado. ¡Sujétate y yo te sacaré! Me disculpo, jefe. Boulder me aseguró que la carretera cumplía las normas de construcción. Investigaremos eso luego, suponiendo que lo haya. Creo que pescar sí tiene un uso práctico. Mientras no devuelvas la pesca. No estamos seguros. Graham, ¿alguna idea de qué causó el hundimiento?
Sí, pero no tiene mucho sentido. El suelo está empapado, saturado al máximo con agua marina. No es lo que quieres oír cuando vives en una isla. Debemos llamar a Doc. Optimus, ¿exactamente cuál es nuestra misión? Recuperar el artefacto cybertroniano. Alguna forma de tecnología terrestre ha activado la reliquia. La reliquia convierte en líquido todo a su paso. Roca, materia orgánica, metal. Si no la detenemos, la isla entera se convertirá en agua. Pero, ¿entonces todos en ella...? Sí, por eso te necesito. Para volar rápido hacia la reliquia y ayudarme a sacarla del océano. ¡Espera que le cuente a Dani y a Vi! ¿Y? ¿A dónde, señor? No estoy completamente seguro. La profundidad del agua interfiere con mi aparato de detección. Siento interrumpir, pero creo que sé de alguien en el vecindario que puede ayudar. Estamos buscando un liquidador. Creo que quieres decir un licuador. Eso explicaría el mensaje que recibimos del jefe sobre un hundimiento. Triangulando el foso de la estación con la ola errática y la ballena perdida, tal vez podamos ubicar el artefacto. Cody, por favor, informa a Optimus que le enviaré los datos tan pronto sea posible. Más pronto que eso sería mejor, Doc. Papá, Griffin Rock está en serios problemas y se ponen peor. Geysers, inundaciones y hundimientos, ¿verdad? El alcalde llamó. Envíanos los 411 de las 911, Cody. Nos separaremos y atenderemos las emergencias conforme lleguen. ¡Rescue Bots! ¡Mi Rescue Bot honorario! ¡Todos al rescate! ¡Blade! La fuente de la señal debe estar 3 grados al sudoeste de tu ubicación actual. Gracias, Doc. Vamos en camino. Estoy agradecido que pudieras dejar temporalmente a tu equipo para ayudarme. Optimus, ayudarte es... Bueno, eres más grande que Elvis. No he conocido al tal Elvis y desconozco su tamaño, pero ¿no te preocupa que tu compañera se sienta desplazada de esta misión? ¡No! Dani no puede volar ahora, pero no le importaría de todas formas porque lo que hacemos es para todos. Así es. Para que un equipo alcance todo su potencial, no hay lugar para los celos entre compañeros. Ok. Esto ya no es sobre Dani, ¿verdad? Creo que ya llegamos a nuestro destino. Este mecanismo parece que activó la reliquia cybertroniana. Bájame. Cody, ¿estás viendo esto? La plataforma perforadora de Madeline Pinch, pero no tiene permiso de usarla. Oh, alguien estará en problemas. Sí, toda la isla. Se les informa que todos los carriles son temporalmente acuáticos. Problema resuelto. Ni remotamente. Chicos, la tierra firme se pone menos firme a cada minuto. Dímelo a mí. Conduzcan hacia tierra firme y alta. Estarán bien. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! Jefe, sin el artefacto liquefactor operando, la isla recobrará su solidez para mañana. Es esperar demasiado, chicos. La arena movediza devora rápido. Trata de no moverte, Dani. Vamos en camino. ¡Blades! Vuelo tan rápido como puedo.
y yo te estoy deteniendo. Buena suerte. Gracias, Optimus. Ay, ojalá Bumblebee supiera hacer un rescate aéreo. ¡Bien hecho, Bee! Ustedes son grandes compañeros. Ay, gracias por estar con Dani cuando yo no podía, Bumblebee. Ah, por tu reacción supongo que no dijo beep, bloop, beep, ¿eh? Él dijo... Eso significa estar en un equipo. Somos compañeros. ¿Cuándo aprendiste, Bumblebee-ñol? No lo hice. Solo sé que es la verdad.